Previously on AMC's Breaking Bad. Tienes que volver. お前はもう死んでいる。 ¡Hoy vamos a hacer sushi de plátano! Bueno, pues solo necesitamos preparado para crepe, nocilla y plátanos. También necesitamos cereales. Estos cereales que vienen con esta mierda de película. ¡Emoji! ¿A quién coño le gusta esta puta película? ¡A nadie! ¡Bájate, por favor! ¿Qué hago? Con nuestra mejor navaja le metemos una puñalada a la leche y la abrimos para echarla en nuestro preparado de crepe. Con nuestro preparado para crepe solo tenemos que batirlos. Es la mejor forma de hacer crepe, porque luego hay algunas harinas que hay que mezclarlas y no me gusta. Esto es mucho más fácil porque solo hay que batir así. Entonces esto directamente lo echas a la sartén y te hace unos crepes de puta madre. Queda un poco más. ¡Por favor! Echaba un chorrito de aceite, pero él ya lo echaba antes y no lo grababa. ¡El chorrito de aceite está ahí! Ahora vertimos la masa en la sartencita. Tenemos que esperar a que se haga. Los crepes son delicados. ¡Joder, macho! ¡Puto que le de los huevos! ¡Que me va a salir mal al final! Tío, me he comprado una sartén nueva para que no se pegue. Mira la mierda el crepe. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mira el crepe! ¡Oh! ¡Este crepe no vale! ¡Qué asco! Es que esta sartén, ¿no? Yo con la esperanza de... ¡Sí, sí, una sartén nueva! ¡Los cojones! Salen todos mal los crepes. Bueno, con vuestro crepe listo, sí, es mejor crepe que me ha salido. Cogéis y le untéis nocilla ahí, de buena, de Nutella, lo que os gusta a vosotros. Mira, 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 ahí, ahí. Ahí, para todos lados, para todos lados, bueno. Y ahora lo que hacéis es coger vuestros frosties que os queden y esparcirlos por aquí troceaditos. Qué sonido tan crujiente, ¿verdad? Y ahora queda el paso más sencillo, que es coger el plátano, ponerlo en medio y enrollarlo. Si hubiera hecho bien el crepe, hubiera quedado mejor. Pero ahora solo tenemos que cortarlo. Delicious. Después de la hora, después de que lo cortéis, saldrá sushi de plátano. ¡Oh! Esto está buenísimo. Coge uno máximo. Está muy bueno, ¿eh? Es que está muy rico, ¿eh? Está bueno, tío. Está la puta madre, ¿eh? Toma, come. Espera. La pinta que tiene no le hace justicia. No, la pinta que tiene jamás. Yo iría a juicio, ya. ¿A juicio? De lo bueno que está. Espérate, toma, dame esto. ¡Come, come! ¡Come ahí, come, come, guapo! Bueno, pues espero que haya gustado mucho este vídeo. Es una continuación de la parábola que contaba en aquel vídeo. El que lo haya entendido, que lo entienda. Y es que ahora voy a empezar a subir vídeos más a menudo de cocina. ¿Qué os parece uno por semana? Eso es mentira, totalmente mentira. Puede ser que sí, puede ser que no. ¡Pero quién sabe! Pero vengo a hablar de otra cosa. Y es que estoy trabajando en una serie en colaboración con los de NVIDIA en la que hacemos PCs. O sea, sí, PCs. O sea, llega un influencer, un youtuber, quien sea. Dice, me apetece un PC que tenga relación con los Transformers, ¿no? Y nosotros le montamos un PC de Transformers, por supuesto, y lo podéis ver entera la serie del canal NVIDIA. Mira, aquí tenéis el PC que me montaron. No, 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 tú ahí.
y os voy a enseñar un poquito, pero no mucho, del PC que me montaron a mí, porque hoy se cuelga el montaje y la semana que viene podréis ver cómo se finaliza la bestia que tengo aquí. ¡Ay, Dios mío! Que no, que eso lo vais a ver en el canal de Nvidia. Suscribiros, por favor, que es una cosa que le he puesto mucha ilusión y me gusta que lo veáis, me gusta que aprendáis de ordenadores, de cosas bonitas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Cuando me vuelva, me das un guantazo, ¿vale? Pero un ensayo. Así. Y me hace aquí la gala. Pa, ¿vale? No te daré. O sea, te daré. Pero que suene, que suene. Que suene, pero no. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, sigue, vale, sigue. Vale. Si esto es un corte. A cara de como es que te haz un salto, en plan. ¡Ah! ¡Qué mierda! Ya. Otra vez, venga, otra vez. Me queda el puerto. Otra vez, venga. Como un saltito así. Now. Ah, ya lo recabo. Tiene que decir, ¡vamos de Celsius! Vale, un poquito, dale. Otra vez. Fuerte, fuerte, fuerte. Joder, es que... Da fuerte, da fuerte. Pero que suene. Que suene. Pero no en la oreja, por Dios. Aquí, en el moflete, en el carrillo. Ahí. El carrillo. Es que como tienes pelo aquí no suena. Claro, tienes el carrillo. Venga. ¡Ah! Tienes que volver a tu esencia. ¡Vamos, boy! Pero lo mandamos flojito, venga. Yeah. Dame fuerza, sin miedo, sin miedo. Venga, va. ¡Ah! ¿Qué? Te hago flojito, ¿no? Es una mierda. Dame fuerte, coño. Pero dame fuerte, porque me estás dando medianamente bien y tampoco es... Venga. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Tienes que volver a tu esencia. ¡Claro que sí! ¡Vámonos de aquí!